Si no traje nada de comer. Y de paso que ahorita que es sol. Lo que sí, qué hermoso saldillo. Cielo azul y todo. Pero, ay, híjole. De plano voy a seguir. Sí, amiga. Sí, amiga. Cuesta, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, te quería contar algo. ¿Qué pasó? Pero, a ver, ¿qué me aconsejas? Ah, ¿qué pasó? Sí. Ay, fíjate que es algo que a mí me emociona. No sé, desde que llegó a mi vida todo es bonito. Ah, sí. Okay. Pero, oíme, ¿conoces a este Canuto? ¿Canuto? No. No. No, no lo conozco. Hijo de don Ignacio. ¿Ignacio? Sí, el fontanero. ¡Ah, el fontanero! Sí, Ah, bueno. Sí, fíjate qué que pasó. Como él y yo somos novios, ¿verdad? Ah, bueno. Y entonces él me propuso matrimonio, quiere casarse conmigo y que dice que formemos una familia y todo, ¿en ¿verdad? ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué alegre! Y hasta yo me emociono también. Ay, sí, amiga, pero quiero tu opinión porque ya que estoy a tiempo, ¿verdad? Y puedo cambiar la propuesta o le digo que no, o que me espere, porque creo que estoy muy joven todavía. Ah, no, estás de muy buena edad para casarte, amiga. Yo fuera, ay, no lo pensara dos veces, me caso ya. Ay, sí, amiga, sí. Pero ya le dije que sí. Ay, qué bueno, amiga. ¿Y para cuándo la boda? Pues él dice que lo más antes posible, pero yo le digo con tiempo, pues hay que organizar las cosas y todo, ¿verdad? Eso sí, para que amiga. No sea toda la carrera y que todo sea bonito, como... Sí. Nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, qué bueno, amiga. No, en serio, a mí sí me emociona mucho eso del casamiento, porque, ay, eso ha sido mi sueño. Ay, Dios. ¿En serio, amiga? Sí, eso ha sido mi sueño, casarme, tener a mi esposo, tener una familia, mis hijos. Ay, sí. Se escucha muy emocionante y estar sí. Con la persona que tú quieres, ¿verdad? Eso, amiga. Que él te quiera, te ame y todo. ¡Felices! Sí, amiga. Pero sí, cásate. No lo pienses mucho. Ay, sí. Sí, amiga. ¿Y sabes algo? ¿Qué? Tú vas a ser mi primera invitada. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegre! Ay, sí. Gracias, amiga. Ay. En serio. Sí, ¿sabes? Amiga. Esto me motiva que yo me case y... Sí, igual... Amiga. No sé, ya me imagino yo nuestra boda. Sí. Ay, sí, qué alegre, amiga, pero sí, cálida. Sí, pero vas sí. A ver de que ya va a llegar el hombre indicado para ti también y vas a ser muy feliz. Amiga. Ay, no. Como dice la gente por ahí, ya me dejó el tren. Ay, Dios, tú. No sí. Perdás las esperanzas. Mis amigas que son de mi misma edad, ya tienen esposos, hijos y todo, yo. ¿Todavía ando sola? Sí, pues, pero como te digo, ya va a llegar el indicado. Pues sí, amiga. Eso sí. Así, amiga. Sí. Así va a ser. Sí, así es, pues. Uy, y mira quién viene ahí. Ah, mi primo Anacleto. Ah, ¿es tu primo? Sí. Ay, pero qué guapo tu primo, amiga. Sí. Sí. Mira cómo camina. Ay, sí. Ay, sí.
¿Te gusta la mano? Tiene su radio, es que le gusta la música. Ah, bueno. Sí. Ay, no, calla. Primo. Oh, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Aquí igual, adiós, gracias. Bien. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué? ¿Para dónde? Ya, para la casa. Ah, ¿para la casita? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y tú? Allá arriba con el sastre. Ah, ¿qué sí? Sí. Dejé unos mis pantalones y una mi camisita para que me lo arreglara ahí. Ah, a ver si ya me los termino de arreglar. Tal vez ya. Sí, por eso ando así solo con playera, porque todas mis camisas los dejé ahí. Chistoso, sí. Este primo. Ah, así bueno. Es. Sí, pues, te presento a mi amiga Tenchita. Ah, mucho sí. Gusto. Anacleto, para servirle. Ay, mucho gusto. Ay, qué bonito nombre tiene usted. Gracias, gracias. Sí. Pues sí. Sí. ¿Y tu papá? Pues ahí está bien. Ay, primo, pero mira, yo viéndolo bien, ustedes hacen bonita pareja. Ay, sí, ¿verdad? Sí, mira. Ah, sí. Yo me quedé pensando, dije, hacen bonita pareja, porque ya preguntando por tu papá sí, y se hace bonita pareja. Cambiamos de tema, hombre. Ah, sí. ¿Y usted va para arriba? Sí, así es. Ah, bueno. Ajá. ¿Y va a regresar lueguito? Sí, depende si me atiende rápido el sastre. Claro, y si no me voy a tardar ahí. Ay, Dios. ¿Para que me acompañara usted aquí para abajo? ¿Nos vamos juntos? ¡Sí! Ah, no se moleste. Me voy a tardar allá. Ay, me voy a tardar. Y si por si no me tardara, también traigo mi buena compañía. Musiquita y todo eso. ¿Pero qué más compañía quiere que mi compañía? Ah, no quiero problemas. De repente ya tiene compromiso y no quiero que haya box ahí. Todo eso es mejor. No. Ay, no. Mira, así es. Primo. Sí, bueno. Es soltera, primo, hombre, seas más caballeroso. No, pero... De repente sale algo ahí. Verdad, pero... Y después lo voy a pensar. Ay, vaya, primo, yo me voy. Ah, bueno. Ahí me saludas a tu papá. Gracias, primo. Ajá. Vaya, pues, con cuidado. Va, que te vaya bien. Nos vemos, señor. Que le vaya bien. Gracias. Ay, tan chulo tu primo, ¿verdad? Ay, no. ¿Y qué te gusta? Sí, me encanta, está bien guapo. Sí. Sí, pero, ay, como que no me hizo caso, ¿verdad? Sí, yo vi que se interesó en ti. Bueno, él es muy calladito, es algo tímido. Sí. Bueno, sí, pero, ay, a mí me encantó tu primo, está bien guapo. Sí. Yo siento que tú le caíste bien, igual le voy a hablar de ti. ¿Quién quite que van a ser pareja, se van a casar y ay, qué emoción? Ay. Ya vas a ser mi prima, ya no mi amiga. Sí, amiga, hazme el favor, pero cuanto antes mejor. Sí, de eso no te preocupes. Sí. Ay, está bueno, amiga. Entonces te dejo, pues. Sí, pero igual si te lo encontrás, hablales. Sí, pues ahí, sácale plática, salgan a pasear o algo de repente. Sí, sí, amiga, pero de todos modos te encargo el conecte ahí. Va, no te preocupes de eso. Vaya pues, amiga. Bueno, te vas con cuidado. Vaya pues. Bueno. Oh, como quema el sol. Bueno, va a venir esta Tencha, no va a venir. Once y 20. 10 minutos y media no viene, yo sí me voy. Piensa ya que tiempo tengo yo para perder. Ay, Dios mío. Me voy a deshidratar con este sol. Qué sol. Ay, Dios, por fin. Hola, amor. Hola, amor. ¿Sí? ¿Qué tanto te tardas? Ay, disculpa, amor. Lo que pasa es que estaba haciendo mi almuerzo y fui al mercado y dejé cocinar mi almuerzo. Va, y yo aquí asoleándome pura ropa tostada bajo el sol. Ay, amor, disculpa. ¿Ves? Hasta el morral toca, mira. Ay, Dios. Pero tus manitas también se calentaron. El morral, dije, toca el morral. Ah, tus manos, ve, ya se calentaron.
pero disculpamos. ¿Qué pasó? Voy a poner tu botoncito, mira. Uy. No te vas a caer. Ay, perdón. Ay, Dios. Otra. Ve. ¿Y qué pensaste de lo que te dije? ¿De qué? De casarnos. Pues. Ah, yo ya estaba pensando, pero unirme. 10 minutos no aparece la Tenchita y yo me iba. Ay, Dios. ¿Tanto así? Sí. Ay, no. Pues sí, tú haciendo almuerzo, que tus compras, y yo aquí bajo este ardiente sol. Ay, Dios. ¿Verdad? Pues sí. ¿Qué pensaste, pues? Tal vez un poquito después. No, después ya no. Ahorita yo te quiero. Ah, no, yo eso sí lo sé, pues, pero ¿cuál es la prisa? Ay, Dios. ¿No te gustaría casarte ya conmigo? No, siempre también hay que gozar uno su soltería y todo, y para arriba y para abajo sin ningún compromiso. No, pues sí, pero ya disfrutaste tu soltería y todo, ahorita nos vamos a casar. Eso es lo que yo quiero, casarme contigo, ser felices, tener nuestros hijos. Bueno, todo por ratos como que pienso, digo, sí, pero cuando decís tener nuestros hijos, o sea, una marimba de una vez. Pues sí, tener a nuestros hijos. ¿Cómo que solo uno? Pues sí. No, yo quiero muchos hijos. Ay, Dios mío. Ah, pero como decís, ya muchos hijos. No, yo no acepto así. Uno tal vez. Ay, Dios. Además, como que muy luego nos estamos casando. ¿Es en serio? Sí. Según había escuchado que mi abuelo decía que los ancestros aconsejaban 40, 50 para arriba, si ya estaba bueno. Ay, Dios. No. Ahorita es el momento de casarnos. Está bueno de todas formas, aunque sea un hijo, pues, pero te casas conmigo. Sí, pero ya, pues, ¿qué? ¿Y si hay gente viendo? Ay. Bien. Pues sí, pero... Pues, entonces, de plano, pues, pero con esa condición. Ya está muchos bueno, hijos, pues. Sí, no. Está bueno, pues, ahora bueno. Sí quedamos. Está bien, entonces. Yo, porque ya me dio hambre, yo voy a comer. Ah, sí, te invito a almorzar a la casa. ¿De verdad? Sí. Vamos, pues. Ah, bueno, pero no van a regañar ahí en tu casa. No hay nadie en la casa. Vamos. Ah, pero, ayúdame, pues, a bajarme aquí. Ay, Dios. Ya. Ahí está, ve. Camacho. Ay, Dios, ¿cómo estás, Camacho? ¿Dónde sigue? Ay, no. Ay, Dios, ¿a dónde iría, Camacho? No me había dado cuenta. ¿Cómo está? Yo sí, hace rato estabas esperando. Sí, hace un ratito. ¿Ah, sí? Sí. Ah, híjole. Así es, Camacho. Pues sentate un tu rato aquí, ven. Ah, gracias. Ay, ¿qué tal? Pues ahí, todo bien. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, pues, sí. Sí, pues. Sí, ahí. Ah, qué sí, bueno. Sí, pues, estaba por venir contigo. Iba a venir en la mañana, pero como salís a trabajar temprano, yo dije, no lo voy a encontrar. Por eso hasta ahorita me vine. Sí, yo siempre, ahorita, estos días temprano, a las 5:30, 6, estoy saliendo solo. Vengo ya a desayunar, salgo y es como ahorita. Hace ratitos vine, almorcé y salí ahorita a dejar un poco de abono. Lo estoy sacando del corral para ir a dejarlo en el terreno porque igual ya viene la siembra, entonces me ahorro tiempo ya después. Sí, pues sí. Me adelanto yo ahora. Cierto, si no después de su última hora está uno carreteando. Exacto. Sí, pues. Sí, pues, así está la bueno. Cosa. ¿Y tú qué tal? Pues ahí, es que venía a platicar contigo. Más bien a contarte. Ah, bueno. Ajá, algo ahí, fíjate que me voy a casar.
¿De verdad? Sí. Ah, sí, qué bueno. Quería tu opinión, ¿verdad? ¿Qué pensás? Sí, pues. Ajá, sí, pero... No, qué bueno, Sí. Pero, ¿y qué? ¿Con quién te vas a casar tú? Con el Anacleto. Anacleto. No, no sé quién es. No lo conoces. Ay, es hijo de don... Ah, el hijo de don Baltasar. Sí. Ah, sí, este lo conozco, es un muchacho. Sí, sí, pues. Así es, entonces. Ah. Ya decidimos casarnos con él. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues, porque... Él es soltero, ¿verdad? Sí, es soltero. Ah, pues. Sí, sí, ya me recordé quién es. Sí, así sí, pues. Es, Camacho, sí. Ah. Sí, pues, entonces, venía yo a contarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensas, verdad, de esto? No, ajá. Pues, la verdad, sí, ustedes ya lo pensaron, ya lo platicaron, pues, qué excelente, pues, va, porque sí, pues. Igual, como te dije la otra vez, pues, nosotros queremos verte tu felicidad, tener una familia, sí, pues. Tus hijos y todo, pues, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho, al menos nosotros todos. Ya ves que todos nuestros hermanos, pues, ya tienen su pareja, ya sus hijos. Entonces, pero bueno, todo tiene su tiempo y hoy te llegó a ti el momento de acompañarte, de casarte, así pues, es, ¿verdad? Camacho, sí. Te felicito. Sí, este. Gracias. Pero, lo único, pues, ¿verdad?, de que eso sí, de verdad, te fijes bien, si en realidad él te quiere, si él te ama, porque en el caso tuyo sí lo amas, me imagino. Ay, sí, yo lo quiero mucho. Vieras que él es bien lindo. Sí. Sí, yo lo quiero mucho, ¿verdad? Ajá, sí, pues, sí, pues, sí. Sí, pues. Así es. Ajá, ¿y él contigo cómo se porta, te quiere, te ama, te lo ha demostrado y todo? Pues sí, me quiere. Sí. Sí. Pues te quiere o pues como que sí te quiere. Pues yo pienso que a la hora de casarnos, ¿verdad? Nos vamos a conocer mejor y él me va a ayudar a querer, ¿verdad? Ya que estemos en familia. Es mi pensar, ¿verdad? Bueno, mira, en parte así es, va. Pero realmente, para eso es el noviazgo, ¿va? Sí. Él ahora es tu novio y entonces es una época donde uno se conoce, donde uno en verdad se da cuenta en realidad cómo es el comportamiento, el carácter de la persona. Pero si así como lo decís, si ustedes se quieren, pues definitivamente sí. Pero ahora, si tenés dudas que... Sí, parece que lo quiero, como que no lo quiero, no se va, de parte tuyo. Sí. Pero tú me acabas de confirmar que lo querés, que él es bien bonito y no sé, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en el caso de él, si él te quiere, él de verdad te valora, te... No sé, le importás bastante a él, pues claro que sí, a casarse, porque en realidad... esto del matrimonio no es como por decir, bueno, vamos a hacer un viaje, volvemos a regresar y después nos separamos cada quien a su lado, ¿no? Ciertamente lo que dicen a la hora de un matrimonio, ya te habrás dado cuenta, dicen cuando lo están casando o no, y hasta que la muerte los separe. O sea que es un compromiso de estar juntos, vivir juntos, hasta la muerte, ¿verdad? Eso, sí. Entonces, sí. Que no sea que o que no se te meta en la mente de que te querés casar porque, híjoles, ya es tarde, demasiado tarde, yo tengo que casarme porque mis demás compañeras se casaron y yo no, dirías, ¿verdad? Sí, pues. O por decir, bueno, son muchas cosas, sí, pero sí. En realidad, como te digo, si ya lo pensaste, claro que sí, te felicito. Ya, Camacho, ajá. Ya, yo lo quiero mucho a él. Ajá, sí, pues. Sí, ah, así bueno. Es. Incluso, no sé cómo haríamos, ¿verdad? Para que lo conocieras también. Sí. Me gustaría. Sí, pues, tal vez vamos a hacer una cena en la casa. Ah, bueno. Para presentarte. Y también voy a llamar a mis hermanos para que se conozcan, ¿verdad? Uh-huh, sí, para. Sí, pues. Sí, pues, ya ajá. Es... Bueno, puedo decirlo, un nuevo integrante de nuestra familia. Sí, pues, así es, Camacho. Pero, entonces, sí, yo sí te apoyo. Pero como te digo, de verdad, que exista el amor. Sí, que exista el amor, que no solo mucho. Porque por compromiso me voy a casar o porque, sí, pues, sí. No sé, ¿verdad? Entonces,
Sí, está bien. Sí, pues. Está bien, Tenchita. Te sí. felicito desde ya y... Gracias, Camacho. Y de verdad que seas muy feliz con él. Gracias. Uh-huh. Gracias, sí, pues. Camacho. Y bueno, gracias pues por confiar en mi persona. Sí, pues. Como tu hermano también, ¿verdad? Para sí. que platicáramos sobre eso, pero... Como así te digo, es. Te vuelvo a repetir, te felicito y gracias. Que seas feliz. Sí, pues. Ay, no, Camacho. Uh-huh. Está bueno, entonces. Ah, bueno, pues, ajá. Camacho, te dejo porque igual dejé algo allá en la casa. Ah, bueno. Sí, pues. Va. Bueno, Tenchita, ya platicamos entonces, sí. Pero así como te decía, pues, si te vuelvo a decir, si te vas a casar, casate por amor. No lo hagas solo por compromiso, como si te das cuenta, todo mundo se casa. Sí. En el caso de nosotros, pues, casi ya nos casamos todos nuestros hermanos, solo que haces tú. Sí. Entonces, pensá bien las cosas. Y de verdad, si te vas a casar con Anacleto se llama, sí. ¿verdad? Pero que él también te corresponda con amor. Porque si solo tú lo amas y él no, ¿qué se puede esperar ahí, pues? Sí, pues, ¿está bueno? Cierto. Sí, pues. Vaya, gracias, pues. Bueno. Nos vemos. Bueno, vaya. Bueno. Anacleto. Ay. Primo, ¿cómo estás? Aquí, escuchando música y descansando un rato. Ah, qué bien. Sí, así es. Bueno. ¿Y tú dónde fuiste? A comprar una de mis hojitas. Ah. Ahí arriba, sí. En la tienda. Ajá. Para envolver tamalitos. Sí. Está bien, entonces. Como luego se va la hora también. Sí, rapidísimo. Sí, ¿tú qué? ¿Esperando a alguien? No, descansando. Ya, mentiroso. Sí, descansando. Me contaron que ya tenés novia. Sí. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Escuchaste ya eso? Es que nada más te haces, ¿verdad? Ya decime la verdad. Bueno, bueno, la verdad sí. ¿Pero qué? ¿No te veo tan convencido o qué? Pues así, para ser honesto. Bueno, uno, sí es cierto, ya. Los años siempre ya me ganaron un poco también. Pero dije, y bueno, eso me ofrece la vida. ¿Qué opción queda? Entonces dije, bueno, está bien, pues. Sí, pero esta Tenchita es buena mujer. Debes de quererla y valorarla también. Ella se ve que te quiere mucho. Siempre cuando me la encuentro ahí, me empieza a hablar de ti, que estás muy guapo, que qué hermoso, que eres un gran hombre, que aquí, que ahí, y tantas cosas. Sí, pues. Se ve que está muy enamorada de ti. Bueno, como digo, pero como digo yo, o sea, en el caso mío, así es real que algo nazca, pues, de mí también, desde el fondo de mi corazón. No, pues, pero como digo, ¿qué opción me queda? Pues también. Primo, no debería de ser así, ella no va a ser una opción para ti. No vas a ser como ya te dejó el tren, como dice la gente, ¿verdad? Ah, no. Con cualquiera te vas a casar. No, uh-huh. Uno debe de tener... no sé, esa emoción, querer a esa persona, sentir amor los dos, ¿verdad? No solo por querer, uh-huh. O para que no esté solo. Pues, bueno, la verdad, lo ideal sería como decís. Pero en el caso mío, bueno, dije, bueno, tampoco puedo seguir solo, pues. Por eso dije, bueno, está bien, pues, ¿verdad? Pero pueda que más adelantito, ¿verdad? Como... Si ella te ha hablado bien de mí y todo, pues tengo la esperanza de que algún día, ya estando juntos pues con ella viviendo, yo llegue así a quererla, a amarla. Digo pues más lo que pienso, pero no sé. Sí, pues, pero ya, desde ya empecé a quererla, ¿va? Pero uh-huh. ¿Qué? ¿Ya planearon casarse o algo? Pues sí, porque ese es el ya fin primordial de un noviazgo. Y a estas alturas, como digo, casarnos. Sí, pues sí, bonita pareja la que hacen ustedes. ¿Será? Sí, te miras muy bien al lado de ella. Pues chica, ¿qué más querés? Buena mujer, te digo. Y yo la conozco desde hace años, es mi amiga. Me cuenta sus cosas, ella ha pasado por mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora que tú llegaste a su vida de ella, es muy feliz. Sí. Bueno, ¿cómo digo yo? Espero a ver qué me depara el futuro.
con él. Sí, pues, primo. Así es. Sí, te deseo lo mejor en todo, igual. Ya empecé a quererla también. Sí, sí, eso sí, gracias por tu punto de vista. Sí, pues, primo. Ajá. Así es. Está bien, está bien. Te cuidas. Qué mira, aire, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Sí, pues, ya no tardará en venir la tenchita aquí. Pues sí, si no, me voy yo. Pero seas paciente también. Ay, porque mucho frío. Sí, pues, pero de repente se atrasó. Eso sí, también. Ajá. Que tiene sus quehaceres en su cocina y todo también. Sí, pues. Sí, lo único que sí, cocina rico ella. Ah, sí. Sí, ajá, ya me invitó ya unas veces ya a comer en su casa y todo. Ah, bueno. Sí. Así está, es. Está bien, primo. Que empiecen a convivir más también. Sí, también, pues, por eso, como digo, pueda que con el tiempo ya llegue yo a quererla y amarla tanto. Ojalá y así sea. Pues sí. Sí, pues, primo. Ajá. Bueno, te cuidas. Vaya, pues. Ahí otro bueno, día. Con cuidado. Bueno. Vaya, pues. Ay. Ay. Ojalá si San Acato no se haya ido porque ya me cansé. Ay. Eli, ay, ay, ¿a dónde Tenchita? Vas? Yo ya para mi casa. Ah, bueno. Sí, ¿y tú? Aquí, corriendo. Así es, amiga, yo voy corriendo. Ah, sí. Ya sé para dónde vas. Ya. Yeah. Sí, tan feliz. Ay, sí. No. Sí, a ver a tu primo. Este Anacleto me lo acabo de encontrar. Ah, sí. Pero sí, él es muy impaciente, por eso vengo corriendo. Ah, pero tenle paciencia. Sí, pues. Cuando uno ama a esa persona, siempre te va a comprender y todo. Sí, así es, sí, pues. Pero qué sí. Bueno que se hicieron novios y sí. Me imagino que ya están preparando boda también. Ya nos vamos a casar. Ay, qué bonito. Sí, estoy muy feliz por eso. Ajá, por si él no te invita y yo te invito. Ay, gracias, amiga. Y te felicito bastante. Sí, de que gracias. Ya hayas encontrado a la persona correcta en tu vida y de que ya estés feliz. Sí, pues. Ahora sí, sí, tus sueños se hicieron realidad. Así es, amiga. Pero sí, tú lo quieres mucho a él. Ay, sí, yo lo quiero mucho. Ay, es que eres muy guapo. Se nota sí, que sí. Sí. Pero él te quiere, te ama. Pues sí, yo creo que sí. Ay, amiga, ¿no estás tan segura? Sí, pero ya cuando formamos un hogar, quizás él ya... Ya me quiera, ¿verdad? O que yo le dé un hijo también, eso. Ah, sí. Ajá, ya vamos a hacer una familia, él ya va a cambiar de actitud. Sí, así sí. Es, con el tiempo ya sí. Va mejorando su relación. Así es, amiga, pero me voy porque, mira, ya es tarde. Sí, ya sí. Se está ocultando el sol también, así ¿verdad? Es, amiga, sí. Está bueno, pues, está que bueno, te vaya pues, bien vaya. Y suerte y ay, que sí. Seas feliz. Gracias. Bueno, vaya. Gracias. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. ¿Quieres ver cómo termina esta historia? No te pierdas la segunda parte. Así que, mis amigos, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.